Hoy queríamos comentar con vosotros un caso que nos parece curioso, interesante desde el punto de vista veterinario, y es que es poco frecuente la rotura del ligamento cruzado en el gato después de traumatismos, porque bueno, la conformación que tienen, la elasticidad de sus articulaciones es mayor que la del perro, pero sí que en algunos casos, como es este, se producen daños o incompetencias por traumatismo en el mecanismo del ligamento cruzado y de su estabilización. En este caso de este gatito hemos visto en el vídeo anterior, como habrá salido, la inestabilidad que hay en esa rodilla. Es una inestabilidad muy grande. Produce una cojera de apoyo. En el caso del gato es muy leve, pero lo que hemos decidido es verificar realmente con cirugía cómo estaba esa rodilla por dentro y ver si podíamos estabilizarlo con una técnica mejor. Lo que hemos visto en la cirugía es que el ligamento no es que estuviera roto, sino que estaba incompetente, estaba laxo. Eso significa que probablemente ese tejido se ha distendido, se ha por dentro las fibras de tejido de colágeno del ligamento se han fisurado, micro roturado, y genera una incompetencia de ese mecanismo. Lo que hemos hecho es estabilizar o reforzar y darle más estabilidad a esa rodilla con la técnica o la prótesis de Evoli, con unos tornillos, micro tornillos, que se insertan, igual que en el caso de los perros, tanto los cóndilos del fémur como de la tibia, y la estabilización queda perfecta y pensamos que nuestro paciente irá muchísimo mejor y evitaremos problemas luego de artrosis y de otro tipo de daños. Además es un gato obeso, con lo cual cuanto más estabilidad tenga ese mecanismo, mejor. Así que nada, hasta la próxima.